Hola amigos, estamos acá con uno de nuestros invitados especialísimos, porque no crean que a esto solamente venimos viejitos. Acá tenemos un amigo muy especial que tiene ahí el nombre, espera, yo miro qué dice ahí. Ah, mira, tenemos a Juan José, pero que sea él quien se presente. ¿Cómo estás? Bien, plegando. Plegando. Bienvenido. Bueno, entonces cuéntanos, ¿tú quién eres, Juan José? ¿De dónde vives? Pues yo vivo en Cali, en el barrio El Lido. Pues yo me reúno en la biblioteca. En la biblioteca departamental a plegar con un grupo de amigos. Oye, eso es genial porque nosotros acá en Bogotá también nos reunimos en la biblioteca. Sí, claro, mira, mucha gente piensa que eso, ay, tan ñoños, que no sé qué. Cuéntanos un poquito para que veas que no es cierto. No, pues uno pliega y hace figuras muy bonitas. Uno puede hacer ranas, grullitas, pajaritos. Y pues también pueden hacer muy figuras muy bonitas que para la gente le sorprendería, hasta que los que dicen que somos ñoños. No, mentira, ese término es muy mío. No, tú no, mira, acá de los dos, ¿cuál parece más ñoño? Creo que yo, así que no te afanes. Entonces, bueno, ¿tú estás haciendo algo ahí? Sí, aquí estoy haciendo una ranita. Levántala un poquito para que la vean. Una de las primeras que hice. ¿Tu primer contacto con el origami dónde fue? Digamos, ¿tú cuántos años tenías? Por ahí unos 5. 5 o 7 años, más o menos. ¿De casualidad fue allá en Origami Colombia? No, no fue con un doctor que me enseñó a hacer la ranita. Y pues yo me la aprendí y me gustaba mucho. Ah, mira, una cosa que le preguntamos ahorita a otro profe, a don Gonzalo. ¿A ti no te pasó al comienzo, eso me pasó a mí, que a ti te enseñan la figura y luego tú empiezas a hacer ejércitos de figuras? Sí. ¿Qué hacías con ellos? No, pues yo me ponía a jugar con ellos, los ponía a saltar. ¿Y formaciones? Ajá, formaciones de ranas. Y normalmente era un ejército con una rana gigante que era el jefe, y contra otro grupo de ranas de diferente color que se enfrentaban y pues se saltaban unas encima de otras. Ah, claro, chicos. Bueno, aclaramos esto, ¿no? Esto era un juego, pues al final no había ninguna rana herida. En este programa no se ha hecho sufrir a ningún papel más allá de la cuenta. Y todos los papeles han sido muy bien tratados. Sí. Y bueno, después entonces tú con qué sigues. Se te acaba la rana y luego ¿qué haces? No, empecé a ver. Mi mamá me empezó a comprar libros. También yo me acuerdo que me compré un libro que traía figuras de fantasía, y ahí traía un dragón chino de esos que son todos largos, que son, parecen serpientes, y era de dos partes. Ese dragón lo hice, lo llevé al colegio y jugamos con ese dragón hasta y fue la sensación. Sí, fue la sensación. Bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, tú no estás mostrando. Dale, dale. Y acá estamos mirando. Entonces, bueno, él está acá muy juicioso haciéndose su rana. Y entonces yo estoy acá sorprendidísimo porque está como que no la conozco. Si bien, chicos, que no todos, no solamente son los profes, sino que también las personas que estudian tienen que enseñarnos. Y seguramente a ti también te han vuelto profe en el colegio. Ah, sí. Una vez me pusieron a enseñar un cuadradito que se inflaba. Ajá, sí. Bomba de agua. La bomba de agua. Y pues me tocó que enseñar a 32 niños de mi misma edad, que unos preguntaban, ve cómo se hace esto, cómo el otro, y unos que entendían, otros que no podían, y la mayoría se rindió. Bueno, mira que tú no te has rendido, qué chévere. Mira, ya le está sacando un detalle que yo presumo que son los ojos. Ajá, son los ojitos, la boquita. Pero dale, que yo estoy acá ansiosísimo, quiero verla hecha. Esto le pasa a uno también. Digamos, acuérdense, las otras personas que tuvimos acá, Nicolás, cuando nos decía que, uy, la emoción de la primera figura y la contemplación de eso. ¿Así también te pasaba que se queda sí, uno ahí? No, se queda con la figurita y le encanta y la hace mil veces hasta que se cansa y sigue con otra figura. Sí, qué curioso. Mira, aquí casi todos los origamistas tenemos unas historias comunes que son muy lindas. Y bueno, ¿cómo vas? ¿Qué te falta? Estoy haciendo los bracitos, digo, las manitos y las patas traseras. Ah, eso es con todo full detalle. Sí. Allá. Mira que en Cali, bueno, entonces yo estoy en Cali. Entonces, ¿puedo ir entonces a dónde aprender? Puedes ir a Confenalco. También puedes ir a la biblioteca departamental, allá nosotros te enseñamos. Pues, ¿tú estás en algún grupo? Sí, en el club de amigos del origami. Ah,
Ah, bueno, esto es genial porque mira, el Club de Amigos del Origami tiene también un grupo en Facebook. Ajá. Entonces, sí. Cuéntales para que también se unan otros amiguitos. El grupo está hecho en Facebook y dice Club de Amigos del Origami. Tú pones en la barra de búsqueda y pones Club de Amigos del Origami y te aparece la página, ahí te metes y te haces fan. Así ya quedas inscrito y puedes ver figuras, puedes charlar con los que también están inscritos. Bueno, mira, hay una advertencia que nosotros hacemos a todos los chicos y pues también a ti si no los sabías. Las redes sociales son una cosa bacana, uno hace cosas muy divertidas, pero también puede ser algo un poco arriesgado si tú dejas datos que no debes dejar. Entonces recomendamos especialmente a los niños no dejar direcciones, no dejar teléfonos y no agregar personas que no conoces. ¿Y qué otra cosa? Pues no sé. No, pues foticos y nada más eso. Y también... hay muchas cosas para hacer. Y tú te has dado cuenta aquí, mira, que hay un montón de cosas. Bueno, y él ya está ahí, miren, está sí, a puertas de salir la rana. Yo estoy aquí ansiosísimo de ver cómo sale. ¿Y este modelo de quién es? ¿Es tuyo o es de otro autor? O... Es de Román Díaz. Ajá. Un señor que vino, creo que hace 2 años, a Tunja. Y pues mucha gente lo conoció. ¿Y tú desde ese tiempo estás dándole a esto? ¡Oh, Dios mío! Mira, llevas muy bien. Qué genial, miren esto, él es sumamente detallado, sumamente cuidadoso. Entonces miren, ya está a punto de terminar la ranita, qué genial. Entonces bueno, yo estoy acá sorprendidísimo. Entonces ya saben chicos, hay muchas formas de aprender origami. En este caso, para ti que estás en Cali, pues están los lugares que él te ha recomendado. Pero en todo Colombia afortunadamente tenemos red de bibliotecas, tenemos amigos plegadores que están en otras partes, tenemos también nuestro club de origami, La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, al cual te estoy invitando muy cordialmente. Listo. Y pues ya está quedando la ranita, nada más okay, faltan... Entonces, este detalle y vamos a tener acá, vean, esto parece un acto de magia. Y con ustedes y para ustedes, la rana. ¡Tarán! Esta es la ranita. Ajá. Bueno chicos, entonces vayan, háganse su ejército de ranas. Y nosotros seguimos acá disfrutando. Oye, muchísimas gracias. Y pues listo, le puedes contar a todos tus fans que saliste acá en nuestro canal. Y chicos, no se despeguen de CNC, el canal de nuestra gente.